Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ¿Cuál debería ser la sensación hoy del camerino ganador, Carlitos? ¿Ya? Quiero que me hables de una final ganada y sobre todo del Cuenca, que yo sé que no hubo final, porque fue una liguilla, pero cuando uno no está acostumbrado a ser campeón, ¿el título se celebra el doble o no es así? ¿O título es título siempre, independientemente del contexto en el cual llegue? Sabes que va a ser una oportunidad que muy difícilmente se repita. Y eso le da un sabor especial. Ahora, yo te tengo que decir la verdad. La gente quizás no lo esperaba, lo cual hizo que el festejo no esté preparado del todo. La gente, pues se dio en miércoles, dependiendo de otro resultado, en el caso del Cuenca. Y lamentablemente, una de las cosas que pasan, y quería ponerlo ahí en la palestra, porque ya. Estamos hablando, el señor Machado ya dijo dos nombres que se van. Richard Mina Richard y Mina Ricardo y Adé. Ricardo Adé. ¿Qué La es lo que defensa. sucede en estos equipos que saben que tienen todo contra la corriente para poder llegar a un torneo? Lo terminan logrando. Y te voy a dar ciertas características que tú vas a ver o vas a poder identificar en lo que vimos del Auca en los últimos meses. Un equipo sólido, compacto, con un objetivo común. Más importante que cualquier individualidad. Un equipo donde si Frascarelli no tapaba, no hacía más que apoyar al otro y Bueno, con muchos gestos para una poder. vez no, Carlito. Una vez sí, se Después se quedó por corrigió. ahí. Mucho antes. Ya. Después se corrigió. Mucho antes. Pero lo pasó, pero lo Sí. pasaron, lo pasaron. Pero después, incluso con reconocimientos hacia Frascarelli, demostrando que había un objetivo común que era mayor que algún objetivo personal, que es completamente válido. ¿Qué es lo que sucede? Alcanzas ese objetivo, quedas campeón, listo. Dice, bueno, ahora sí, yo. Lo cual, insisto, es completamente entendible. Y se empieza a ver. Ricardo Adé toma la decisión de irse. Richard Mina Y toma la lo decisión de pensó. irse. Lo cual es entendible. Está Entonces, ¿qué bien. es lo que sucede ahí? Empiezas a pensar ya, ok, ya hice lo que tenía que hacer. Me comí ser suplente, me comí que lo más importante es el equipo. Todos por el equipo, quedamos campeones. Ahora sí voy a pensar en mí. Mi Mi futuro. contrato, quiero más plata. Aucas no me lo puedes dar, me voy a otro equipo. Y empiezan así un poco a desmoronarse estas dinámicas grupales que llevan a esos equipos, que ojo, Aucas tuvo muy buenos momentos futbolísticos, pero insisto, en enero, febrero, nadie lo tenía a Aucas como Sebas, candidato. a ver, Mina Chao, Ade Chao, ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? A ver, el negro Figueroa tiene contrato hasta este año, tienen que renovar con él. ¿Tienen qué? Con el Pol, O sea, digo, o ¿se sea, queda? lo van a buscar renovar, lo van a buscar renovar. El polaco todavía tiene contrato, se mantiene. Roberto Latuca Ordóñez también termina contrato. Hay que renovarlo si es ¿Que que se lava la tuca o que el bien? club No lo sé, quiere. porque siempre que es campeón se acaba el contrato. Pero yo creo Para que bien o para mal, no sé. El camino de la tuca Con sí sigue Hernán en Cuentas, Aucas. El sí, camino de él debe seguir. con Hernán Cuentas un tiempo más. Galínez no se va a ir, se acaba, o sea, No. salió de su casa, le fue como el trapo, regresó el hijo pródigo. Es Correcto. mundialista, Sí, campeón, no. Libertadores, ¿qué se va a ir? Además, Galíndez lo dijo acá. Entendió que por lo menos del país no tiene que irse. Luego veremos si cambia de club, pero del país no se va a ir porque no le fue bien. Ahora, hay un tema que a los jugadores de Aucas, pensé yo a Ricardo Adé podía jugarle a favor de quedarse, pero entiendo por la información que tengo que no ha sido así, que es la Copa Copa Libertadores. Libertadores. ¿Ok? Exacto. Porque como bien dice Carlitos, y como decía José, pasan estos equipos que son por primera vez campeones. Algunos de ellos, los del Delfín, ya la jugaron, ya saben lo que es eso, quizá no les mueva demasiado, ya la jugué. Perdí, gané, lo que tenga que haber pasado. Pero hay otros, como Hernán Galíndez, mira, que va quizá jugar un mundial, quizá jugar un mundial sin jugar una fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Es una cosa que hay que jugarla, ¿no? Hay que estar ahí, hay que saber jugar. Eso puede jugar a favor. Y tengo entendido que uno de los más importantes, obviamente, el profesor Faría, sí es su intención quedarse y armar un equipo que pueda competir por lo menos en la fase de grupos de la Libertadores. Ahora, esto es el ganador y te tocó perder final y vaya que fue feo en el 98. ¿Qué es Muy un complicado. camerino de un perdedor de final? Uf, pues imagínate que han pasado Ese casi día 30 años. fue fácil pegarle a Jorge Lazo. Entonces es más sencillo porque, siendo verdad o mentira, que tú me dirás si estoy más en lo correcto, yo creo que tenía mucha responsabilidad, era fácil agarrarte al chivito expiatorio ahí y A apuntarle ver, a Jorge Lazo. se le pegó a Jorge Lazo. Han pasado más de 25 años. Carlos fue parte del plantel que perdió 7-0 con Liga en el Y 98.
Sí, han pasado más de 25 años y te duele, el señor Saavedra sigue escribiendo anécdotas de que si se vendió o no Máximo Tenorio, de que Quintana decía que ya no. Pare, entonces, ya para. Hay fútbol sin casa que ver hablar con Máximo Tenorio. Entonces, ya esa historia ya para. De lo pero que ya te sucede, respondió, ¿no? De lo que sí, sucede. Pues, Máximo hablé en Estados Unidos, pues. Y él dijo, ¿cómo me voy a andar vendiendo? Pero hay una gran... No, pero hay una... Todo esto sucede, sí. ¿Sabes que se pierde? Es que no, lo dijo Omar Quintana, no lo dije yo. Omar Quintana dijo que el Pocho Hart lo llamó a decirle, ojo, que un jugador está vendido. Y coincide la expulsión, pero no lo dije yo, lo dijo Omar Quintana. Después Pocho Hart dijo, conversaciones con personas íntimas, yo no las digo. Y ahora menos que ha fallecido, que en paz descanse Omar Quintana. Yo no voy a decir nada de Jorge Lasso, porque lamentablemente falleció también, pero yo creo que todo el mundo ve el partido. Y es una decisión técnica. No quería discutir el partido, simplemente las sensaciones del camerino. O sea, perdiste, sí, y eres un equipo durísimo, grande. Durísimo. Sabes que el mundo se te quiere ir encima. Durísimo, durísimo. No sabíamos cómo reaccionar. Llorabas, querías pelear... Omar Quintana, y tengo que decirlo, entró ese día al camerino a tratar de tranquilizarnos porque la verdad era un infierno. Mira, que hubiera pensado lo contrario. Querían pelear, pero querían... No, la gente estaba vuelta loca, quería uno contra el otro, le gritaba y Omar entró al camerino a tranquilizar a la gente. Buscas a quién echarle la culpa. Eso de ser el primero. Duro. No sabes cómo reaccionar a veces. Si bien es un solo antecedente, a lo mejor nos puedes contar otros antecedentes más, pero... El Barcelona 2014, yo sé que ya no estabas ahí, Carlos, pero también hubo un tema caliente en camerino de parte de Barcelona. Esa experiencia en el 98, caliente el camerino de parte de Melec. Es porque es normal, por cómo está el ambiente, no sé, las posiciones a mil, caliente. No es solo perder una final, es cómo la pierdes. O qué sucede en el partido, lo que te lleva a... En el 98 lo que pasó... En el 2014, los hechos que fueron públicos y que trajeron cola. Hoy es un penal faltando 10, 15 minutos que hace que todo esto... Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero ¿no crees que podría generar ese camerino caliente también? Por perder la final, a lo mejor uno que detone algo, porque en caliente pueden suceder cosas. Yo creo que depende mucho de las personalidades de quienes están ahí. Y en ese sentido creo que va a servir de mucho... La experiencia, la personalidad que tiene el Beto Alfaro Moreno como presidente, hombre bastante ecuánime, que toma buenas decisiones. A Fabián lo conocemos, no es un tipo explosivo, no es un tipo de hacer locuras. Es más bien. Entonces, todo eso yo creo que va a ayudar a que un poco se apaguen estas... A ver, te digo, es muy normal que pase, es muy común que pase. Entras con la cabeza caliente, entras, como decía José Carlos, quieres encontrar un culpable, quieres buscar un culpable. Bueno, hoy es más sencillo ser. Eso es lo que se me ocurre a mí, entrando a ese camerino. O sea, no nos hagamos los viles tampoco. Si un camerino... Reclamarle. Si un camerino conseguir, que es difícil... ¿Por qué pateaste así ese reclamo? En donde las relaciones son... Sería ser injusto. A ver, en donde las relaciones son de cordialidad profesional, no siempre amistad absoluta, con lo que pasó, puede ocurrir. No digo que esté bien, no digo que pasó, no digo que sucedió esta vez, digo, es una de las posibilidades. En la necesidad de encontrar un culpable del momento... Podría pasar. Ahora, si el camerino es más sano, es más fuerte, van y te cobijan. O sea, también está lo otro. Solamente los protagonistas... ¿Y sabes qué, Yo creo que el camerino de... Dale, Mari, va Seba. Yo creo que el camerino de Barcelona, yo creo que sí es fuerte en ese sentido, lo que tú hablabas, que me cobije a alguien y de alguna manera... con protección pueda avalar el error que has cometido o tratarlo de que no te lo lancen a la cara, porque creo que todos estamos de acuerdo, sin decir irresponsable o no irresponsable, que fue un error lo de Damián Díaz. Al final termina siendo un error porque no lo termina acertando. Entonces es un error. Ese camerino yo creo que sí es un grupo que Fabián Bustos ha podido consolidarlo en cuanto a lo afectivo. Con Célico hubo problemas con Damián, recuerden que no lo convocaban. Se le preguntó, yo le pregunté aquí en Debate Fútbol y todos le preguntamos y él dijo que no lo iba a convocar porque para él tenía que convocar los que estaban en mejor época y no importaba la historia dentro del club. Y a partir de eso que vuelve Fabián Bustos, se termina yendo Célico, yo creo que Fabián supo siempre manejar este grupo con sus altas y bajas. Y justamente con Damián Díaz, yo creo que estos reclamos con cabeza caliente que, como bien decimos, no son justificables,
pueden pasar, porque Carlitos, uno entra con la cabeza caliente, te cruza el primero en la ruta, que es el que termina errando. Dale, Sebas. Sí, pero yo le digo algo, si el camerino es maduro, si el camerino maduro hace un mea culpa, porque sí, hoy parece que el penal de Díaz te ponían en otra instancia y a ganar una final. No, no parece. No lo sabemos. ¿Cómo que no? Tú ni yo sabíamos qué pasaba. No. Yo no digo que iba a ser campeón. El penal de Díaz hacía, si se convertía, que la serie esté 1-1. Punto. Ok, está bien. Y es más. Ya, y en la dinámica de lo que no sabremos qué iba a ocurrir, porque ya no va a cambiar, yo diría que Aucas, con la cabeza comida que tenía, si Damián Díaz convertía el penal, los últimos 10, 15, 20 minutos eran distintos. De terror. Correcto. De horror. De terror, sí. De horror. Era más a favor de Barcelona por ese golpe a Díaz. Que venía el otro. Correcto. Ese cambio táctico que venía el segundo gol. En tal caso, te digo que si el camerino es maduro, en realidad lo que hace es un mea culpa. Porque yo iba a referirme a eso. Este camerino tuvo 3 técnicos, no por diferente nombre, sino por diferente momento, 2 veces Bustos, uno Célico. Y Célico no se va porque no nos podemos olvidar el partido contra Gualaceo en Gualaceo. Un partido donde fue muy discreto el juego de Barcelona, de todos. De los que juegan bien, de los que juegan más o menos, de los que juegan un poco más abajo, de todo lo que quieras. Entonces, si el camerino es maduro, hace el mea culpa y dice en algún momento todos nos equivocamos y nos equivocamos mal, para que este año no sea el de Barcelona, porque Barcelona quizá lo pudo haber ganado sin final, si es que se jugaba como se jugó al final. Barcelona no juega bien desde abril, Sebas. O sea, yo entiendo el punto. Sí, con Célico tampoco lo hizo bien. Yo entiendo pero el punto. Jugó bien en estos 15 días, jugó bien. O sea, mejor, sí. En 8, o mejor, bueno, pero jugando así, seguro sacas más puntos. Sí. ¿Por qué? Porque había hasta... Hoy jugó, comenzamos hablando, hoy jugó sin 9. Casi lo logra. No, y después está la pregunta para el siguiente bloque, pero así como se hizo el análisis de Aucas, quién se va, quién se queda. Yo me acuerdo, José Carlos, 3 semanas atrás había dicho de que necesita un cambio de plantilla también Barcelona Sporting Club. Claro. O refrescar líneas, ver qué va a salir a buscar al mercado, quiénes se van, quiénes se quedan. Los contratos, hay muchos a préstamos también. Entonces, es una situación donde Barcelona tranquilamente el próximo año, año electoral tras eso, ¿no? Puede cambiar un porcentaje alto de jugadores. Mira, 2004, para no hablar del fin del 90, que fue tal vez la peor época en ese 2000 y todo lo demás, ¿no? 2004, año electoral para 2005. ¿No? Malísimo, o sea, cerró muy mal un proceso de Borer que era más o menos estable, ¿no? Luego vas al 2007, cuando llegan los Novoa. Acuérdense que fue Isidro con... Y Roger en el interín. Y bueno, 2008 otra vez. Malísimo el 2007. Vas al 2011... El Pocho Harp se ha cansado de contar las historias de ese equipo que, la verdad, no puso lo que tenía que poner cuando debía ponerlo en ese primer semestre. Llegan los Novoa, la cosa cambia, llega Damián Díaz, pero electoralmente, desastre. 2015, el año previo a las elecciones, o el durante las elecciones, desastre. Año 2019, cuando se va a Ceballos y gana Alfaro, desastre. Son 20 años donde por diversas razones... que no son las mismas todas, pero la coincidencia nos llega, o no, que los años electorales suelen ser malos. Y suelen ser malos porque la directiva que está no tiene un gran margen de maniobra o no sabe hasta dónde puede llegar porque no sabe si su periodo va a finalizar y no se pueden tomar decisiones que involucren siempre todo lo que podrías tener si es que es tu primer año. Porque económicamente... Las marcas a veces piensan en, bueno, yo no sé, pues si este año te aflojo ese extra que me estás pidiendo, si es que el próximo ya no estás tú y no quieres trabajar conmigo. En donde los jugadores, dependiendo de cómo sea el proceso, entran en esa inestabilidad, donde te habla uno, te habla el otro, y en todo caso, desde hace 20 años, en Barcelona puntual, y podríamos hacer el ejercicio con otros si quieren, los años electorales son muy, muy malos. Este es otro reto para esta directiva. Que continuará no a cargo de Beto Alfaro Moreno, eso lo sabrán ellos, de lograr que si este año, el que viene, no es el mejor, no sea porque electoralmente el proceso los afectó. Y que en todo caso la pelota entre o no entre por cuestiones deportivas y futbolísticas y que no ocurra lo que viene sucediendo todos los años cuando hay un proceso electoral. El equipo termina ahogado. Si quieren, miren al hermano Lastillero. Ni la chequera les han dejado.
dicen los nuevos directivos. Cuentas cerradas, dicen los nuevos directivos. Deudas. Deudas también, que no estaban técnicamente informadas, dicen los nuevos directivos. Wow. Jugadores que este año en el Emelec, por ser año electoral, dicen nos trataron peor que nunca. Qué pena, ¿no? Año electoral. Ahí nomás la dejo. Qué pena. Porque, si bien es cierto, hay una cuestión de fondo. Quiero hablar netamente de fútbol puro. Joaquín hablaba y decía, yo soy uno de los abanderados a manifestar que hace 3 semanas intervención futbolística ha sido así. Le doy la cancha, nombre y apellido. Fines de ciclo. ¿Quién? Nombre y apellido. Vamos con los suplentes primero. Empiece. Ahí es fácil. Tito Valencia. Fin de ciclo, Tito Valencia. Ahí es fácil. Yo le dejo la tarea más difícil. Ya me sacó el 17, pero le dame al día de fútbol. Déjeme bajarle un poquito, ¿no? No me imagino al abogado en la comisión de fútbol. ¡Fácil! Esos 5 sácalos de aquí, listo. ¿Qué pasa, abogada? Pero es que los suplentes, la verdad, de Barcelona... Es que no, sí, lamentablemente, sí, en la parte final no hubo banca. O a lo mejor esos jugadores que en algún momento le dieron... Porque, a ver, ¿por qué fueron a buscar a estos jugadores? ¿Cuál fue el concepto que tuvo en la previa el Beto Alfaro Moreno para traerlos? Uh-huh. Ya han estado en Barcelona, saben lo que es Barcelona y no creemos en ese tema de que les va a faltar adaptación porque ya jugaron aquí. Hablo del caso, Cristian Penilla, Eric Castillo, Tito Valencia, que volvía de 9 de octubre, que hasta... Dentro de todo, no había hecho una mala campaña con Pechón León jugando de lateral derecho, ¿no? Pero, lamentablemente, Tito no estuvo bien. No es que me la quiera coger con Tito, pero hay nombres como el de Cristian Penilla. Eric Castillo levantó el final. Le alcanzará para continuar. Perlaza, después, no tengo yo los contratos de los jugadores. Yo no sé si Perlaza tiene préstamo hasta este año. Dicho por el presidente, era casi imposible hace 3 meses que se quede. Exactamente. Entonces, hay nombres que se han ido. Con el campeonato financiero hay otros que a lo mejor son insostenibles. Vamos a ver, si Fuentes tiene 6 meses más. Yo no lo toco, se va a quedar 6 meses más. ¿Qué para qué vas a tocar? Vamos a ver, yo, el Quito tiene contrato. Yo los ayudo y vamos en orden. Vamos en orden porque me parece que la publicación de Fútbol 17 me lo mareó. y me asombra que tú te dejes así. A ver, no pasa nada. Me asombra. Del 11 titular de hoy, que empieza con Javier Urray. No, el arquero está de selección. Así le firmo, bueno, José. Pedro Pablo Velasco, y empiezo yo. Debe continuar... Pero quien venga a competir con él, un rol de titular, no un rol de suplente, un rol de titular. Barcelona necesita que su lateral derecho tenga una competencia superior a la que ha tenido Velasco y que el que llegue a pelear ser titular. Es que Velasco, acuérdate, Byron Castillo se va y Byron Castillo le ganó la pulseada a Velasco. Pero cuando... El suplente era Velasco, un gran suplente, porque tuvo también buenos momentos al inicio de este año en Copa Libertadores. Jugaron los dos. Exactamente, jugaron los dos, lateral extremo. Pero es verdad lo que tú dices. Byron Castillo le gana la pulseada, fue un mejor titular y Velasco era un gran suplente. Sí. Y esa es la intervención que tienen que hacer desde el camerino. Aymar se va, fin de ciclo. Sí. Aymar. Y todo lo que se vino diciendo también, Aymar, José. Con todo lo que se dice en el medio, no, sí, no puede, ya. O sea, punto. Y, de hecho, Célico le dice que se, o sea, creo que se termina. Creo que ha cumplido el ciclo. Pero ojo, se termina antes del ejercicio, antes de hacer este ejercicio, que es un poquito fuerte, creo, Bustos no va a seguir. No lo sé, no lo sé. Ahí nace todo. No, claro, no lo sé. Todo nace de ahí, porque Bustos mañana sigue y te dice, ¿sabes qué? Yo lo recupero a Aymar. Sí, o mañana está bien, viene no. Crespo y te dice, yo sí, con Aymar sí, no cuento, sí, pero ni Sebas, para subirme al bus. Al final, si Bustos nos dice, por ejemplo, ¿no?, que Leonel Quiñones es el lateral izquierdo el próximo año, yo creo que habría un problema. Y Bustos lo podrá decir porque es su opinión y es un profesional respetable. Yo creería que hay pero un problema. De la misma forma en que te digo que Aymar, con contrato cumplido y con las cuestiones extradeportivas, creo que cumple el ciclo. No te voy a hablar mal, no te voy a gritar. Sí. O sea, simplemente hoy juega bien. Hoy Aymar hace una buena final. Yo creo que deportivamente es valioso. Creo que cumplió un ciclo. Y están Paco Rodríguez y está Lucas Sosa. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el tema es que esos dos no te entregan garantías tampoco. Claro, La decisión no debe ser basada en si ganaste o no ganaste una final. No, la decisión debe ser basada en el rendimiento a lo largo del año. Tanto es así, te interrumpo, Carlitos, que Barcelona juega mejor esta final de lo que viene siendo. Así es. Por eso no se puede basar el análisis en la final, aunque si quieres la ponga sobre la mesa como... Si es por la final, del 11 titular... Se quedan algunos. Sí, claro. La mayoría. Ahora, Barcelona no le alcanza con eso. Me refiero a lo que se hizo previo a la final. Yo veo, y estoy de acuerdo con lo que dice Sebas, debe haber un orden. Fundamental para que las cosas funcionen, debe haber un orden. Lo primero que debe analizar la directiva es, ok, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál va a ser la cabeza del proyecto? ¿Va a seguir Fabián Bustos? ¿Vamos a cambiar de proyecto? ¿Buscamos algo distinto?
voy a buscar un entrenador. Tú no puedes venir y tomar decisiones sobre los jugadores que tienes, más allá del tema de contratos, de que sean pagables o no pagables. No puedes tomar una decisión desde la parte deportiva sin tener todavía una cabeza para el proyecto. Y sobre todo si la cabeza del proyecto sigue siendo Bustos, y le hacemos la pregunta a Bustos sobre Damián Díaz, y pese a lo que pasa el día de hoy, yo les podría decir que para Fabián Bustos sigue siendo parte importante ¿Quién? Dentro de su equipo, Damián Díaz. Sí, Quito no es sí, seguramente. Oye, Quito, pero habrá gente, José, que te dirá, sí, es ya, no, ya está bien. No está sí, bien. Quito no es discutible, tiene un año más de contrato. No es discutible. Podemos discutir el rol. Digo una cosa, José. El rol. Una cosa, porque otra cosa. También lo que yo decía, ¿no? Tiene que arrancar bien. Primero el técnico y luego vamos viendo. Ojo, Barcelona tiene Libertadores el próximo año, fase de grupo. O sea, sí, grupos. Sí, hoy se perdió la final, hay dolor, hay malestar. No, no, no hoy. Abril. Barcelona no juega bien desde abril. Bueno, está bien. Desde abril. Desde está abril. Bien, José, ya lo dijo, ya lo escucharon también. Ya no vio. Entonces, no, porque ya, yo no siento que tú me dices. Yo siento, que, tiempo, tú, yo siento que tú me dices, no, no pasa nada, bueno. Ya, no, pero, no pasa nada, cinco, pero hay un mañana, un mañana que tiene Libertadores, un mañana que tiene campeonato, obviamente, y un mañana que tiene que ser extremadamente responsable la dirigencia de Barcelona porque no puedes firmar contratos demasiado largos. De hecho, no debería ser más largo que tu periodo. Eso habla la responsabilidad. No, porque tú y yo no te puedo dejar con la casa llena e irme de la casa, ya te dejé los muebles todo comprado. ¿Qué vas a hacer tú? Me voy a ir. No puedo hacer eso. Me voy a la pausa. Para seguir hablando de este futuro deportivo de Barcelona, por supuesto, el Aucas campeón y el ejercicio lo podremos hacer. Lo que pasa es que en Aucas, ¿quién tiene que quedarse? Todos. Todos, pues claro. O sea, es bastante más sencillo. ¿Sabes de cuándo no van a...? En el bloque anterior hablamos de Barcelona y su continuidad donde son tus futbolistas. Habrá tiempo, podemos hacer un programa entero. Creo que hay que también volver hacia la tierra oriental. Porque nadie de nosotros, bueno, mentira, Carlos Morán sí, porque ya vivió algo muy parecido con el Cuenca, a pesar de que si te pregunto, Carlitos, ¿cómo hubieses elegido? ¿Quedar campeón en Liguilla o en una final como ahora? Siempre es más lindo en una final. Final, definitivo. Siempre es más lindo en una final. Pero campeón es campeón igual. Campeón todo es campeón. Nunca ha sido. La medalla campeón. Está igual. Ahora, el MVP del Aucas, no de la final, del podio. A lo largo. Sí, a lo tres. Largo, tres. Tres. Bueno, porque es el año entero, ¿no? A pesar de que no. A ver si es uno de ellos. Casi que sí. Obviamente la final tiene que ver, pero. No sé si seríamos injustos ponerlo a Galíndez, pese a que no estuvo todo. Ok, Galíndez. O sea, no sé. A ver, empiezo contigo, Marina, tu top 3. Me gusta Galíndez, Ade y Cuero, la verdad. Galíndez, Ade y Cuero. Es que mira, el tema, la final condiciona quieras o no. ¿Por qué? Porque. La Tuca, Fidrisewski. Mira que estoy dejando año. La Tuca. Claro, fue. Pero la Tuca, Fidrisewski. El polaco, el primer semestre. Sí, el polaco. Goleador. Ay, ya es quiero, el goleador del torneo. Ya quiero cambiar, es verdad. Quiero el polaco. Ahora, con una mejor entonces, primera etapa. Pero por eso digo que te va quedando lo de la segunda etapa, te va quedando lo de la final. Claro. Para tú elegir AD, Galíndez. No, Cangas fue una gran contratación que sostuvo en medio campo, mucho carácter, mucha personalidad, ¿no? Vega nos sorprendió a todos muy poquito, pero por el año me voy a terminar inclinando por AD, por el defensivo, el que lo sostuvo en los últimos meses. AD1. AD1, Galíndez lo tengo que meter. ¿Dos? Porque es invicto de que no le hayan convertido a Aucas en los últimos ya 6 partidos, es por la defensa, por el gran arquero. Entonces ahí entra AD, lo de Galíndez, y voy a darle el espacio a Fidrisewski, el goleador del torneo. Carlos. Yo igual. Al arquero que ha sido figura en partidos trascendentales, AD que mantuvo la defensa todo el año y al goleador del equipo. Mención especial o diploma de honor para Cangá, para Cuero, para Caicedo. Cangá y Caicedo que entraron en la segunda mitad y que realmente le dieron un... pusieron el nivel del equipo un poquito más arriba. Hay muchos puntos para destacar, pero yo sí, insisto, me quedo con ese podio que creo que coincidimos. Que es AD, el polaco y Galíndez. Mención especial desde mi punto de vista para Cuero, para Cangá, para Caicedo y van a entrar muchos más. Sebas. La misma Tuca, ¿no? Sebas. Mira, la verdad es que sí, hay que sacar el año. La final juega muchísimo. En la final AD saca 2-3. Galíndez saca la que había que sacar, ¿no? Una cosa de locos, es imposible no ponerlos. Y para mí también con el polaco sería el podio. Pero quiero mencionar un nombre que está detrás de todo esto, que no es el presidente, pero un hombre que llegó junto con César Farías y ayudó mucho en nombres como Cangá, y es el de Sixto Rafael Bisuete. No podía faltar el cariño, Sixto. Sixto Rafael Bisuete, pero por favor, es un hombre que de nuestro fútbol conoce y mucho. No se le ha dado las oportunidades que merece el profesor Bisuete, por supuesto, aunque dirigió a la selección nacional, van a decir que eso es suficiente, pero el profesor Bisuete merece mucho más. Hay que reconocer a Bisuete. Y él
fue, por ejemplo, fundamental, porque Farías no lo conocía a Cangá, pues, o sea, pues, tampoco es que Farías sabía todo el fútbol ecuatoriano. Lo había visto a la Tuca una vez en Venezuela y dijo: a la Tuca lo necesito, ah, está en el equipo, súbalo a primera, ¿qué hace ahí entrenando con los muchachos? ¿A quién llamamos de central? A Cangá. ¿Pero quién es Cangá? Llámelo a Cangá, profesor. Le pongo mi firma, la de Sixto Rafael. Oye, ¿te acuerdas que lo llevaron de prueba? No tenía firmado contrato y se fueron a un amistoso en Colombia, una pretemporada en Colombia. Claro, una pretemporada en Colombia. Así es. Sí, bien ese scout, ahí, entonces. Otro nombre que no se nos puede quedar es Figueroa. ¿El Figueroa Potro? No, el Potro. El Potro tiene la estatua allá afuera del estadio... El Gonzalo Pozo Ripalda, me refiero a Víctor Figueroa. Sí. Que ha sido el hombre distinto, quizás con menos protagonismo que años anteriores. Menos goles. Menos goles, menos asistencias, menos momentos, menos minutos, pero sigue siendo fundamental. Sí. Y tiene esos menos goles y menos minutos porque una situación especial que tuvo Farías cuando llegó, cuando llega al país... No era titular, ¿no? Lo sienta Figueroa. Lo sienta Figueroa, exacto, lo pone de suplente. Un jugador que era intocable por el cariño, que era intocable porque era ese diferente, era intocable por lo futbolístico, porque nadie en Aucas juega como Figueroa, hasta hoy, es una verdad. Bueno, lo sienta, lo dice tranquilo, habla con el jugador, le dice: yo te necesito de esta u otra forma, y es un jugador muy importante que unió mucho. Pero mira lo que es Farías, ¿no? Porque no fue esos entrenadores, ese es mi 11 y no me lo toca nadie. No. Porque Figueroa, de ponerlo a la variante, en la final fue titular en los dos partidos, abrió los dos partidos. Que nadie se lo esperaba. La Tuca, que para mí era intocable por cómo venía, porque si se dan cuenta, y me acordaba de este dato estadístico, que la Tuca fue él o de los goleadores de la segunda etapa. Entonces, también tiene su aporte para llegar a esta final. Y te das cuenta que ahí metió variantes, lo de Vega metiéndose en la final también y no abriendo en la vuelta. O sea, varios detalles desde los nombres, desde los sistemas, en los perfiles que Farías nos demostró un abanico tremendo de recursos. O sea, supo manejar muy bien el grupo César Farías, porque al jugador que en algún momento se había ganado titularidad, supo decirle que ese momento ya, por circunstancias que él, por ser el entrenador... Le tuvo que decir que en ese momento tuvo que dejarlo a un lado y poner a otro. Y saber manejar el grupo de esa manera. Porque si pasa en Barcelona, se comienza a discutir si al titular se pone bravo, si el suplente está molesto, que él comienza a ver mal manejo. Sí, correcto. Entonces, es lo que decía Carlitos. Eso de, ese manejo de César Farías, sí, de que por el bien común está por encima de la titularidad o lo singular de que cada jugador quisiera... para el equipo. Y mira que César lo supo manejar muy bien. La historia no contará que Ronald Briones era titular. Sí. Se rompió el ligamento. Pero se rompió los ligamentos cruzados y es ahí cuando Víctor Figueroa... Titular figura. Sí. Y es ahí cuando Víctor Figueroa empieza a jugar. Y hay otro tema también con Figueroa. Aucas tuvo 3 años, técnicos ambos anotan. Entonces Figueroa con espacio y unos atacan, otros defienden, era una gran figura. Creo que cuando llega Farías y había que meterle el rápido mano al equipo... Farías un poco que toma decisión de equilibrarse y ahí Figueroa entra menos. Después le vas comiendo la cabeza al jugador, lo vas convenciendo y entonces lo obligas a que en tu estructura trabaje mucho. Correct. Y se sacrifique. Pero siempre reconociendo que hasta la lesión de Ronald Briones, Víctor Figueroa era suplente. Como Tevez estaba borrado y fue gran figura, y como la Tuca, en fin, ustedes han dicho bastante increíble los méritos que en ese perfil. El único que le pudo pegar a Aucas fue en Copa Ecuador y fue el descendido 9 de octubre. Por equipo suplente igual. Con equipo suplente. O sea, el propio Aucas. Sí. Que fue lo mejor. O sea, estaba Johnny Quiñones. Aucas no había sido campeón del Ecuador si no quedaba fuera, de la Copa de Coray. Mucha exigencia. Sí, en instancia final no. Es que la otra competencia, la seguidilla, te hubiera mermado en algún punto. Por eso perdió, porque llegó... con lo justo, ¿no? Es verdad, es apostó otro tema todo para analizar. Apostó todo para Liga Pro. Yo creo que fue una decisión... Bueno, no es que fue totalmente elegible, ¿no? Querían apostar a Copa Ecuador. Aquí lo tuvimos a Negro Figueroa y él dijo, ¿cómo nos dolió haber quedado fuera de ese cuadrangular? Pero... nos dolió muchísimo. Pero menos mal el grupo, de inmediato, en la fecha de la Liga Pro, al fin de semana, pudimos ganar. Y ojo que se pudieron levantar. Tú dices Liga, empate. Uh-huh. Pero después pudieron no perder. O sea, no es que se cayó o se chupó el equipo. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.